No diga, bueno, Dios, si me fui lejos, y yo de veras que sí. Me pongo a pensar yo lejísimo hoy. Que al pile más de personas, perdóname por esa palabra. Que cuando uno se muere, tú lo ves, coño, que la gente ahí es que empieza, que quieren a uno, que uno vaina. Su madre, quieran a uno cuando uno te envida. No, que recepí fulano de tal. Con eso. A mí quiéreme ahora que yo te invita. Me va a llevar un alegro, me va a llevar un flow, una vaina con un flores. Que ni cuando se casó Jay-Z y Beyoncé, dame en vida, maldita madre. Y tú también, sabes, di que vaina, di que, ay, que lo quiero y lo amo, ja, después de muerto. Dale en vida. Le va a dar después que uno se muere. Tu vida, no, no, eso no va conmigo, esos códigos. Déjame andar con esa. La tarde del jueves, un hombre de Villarriba, específicamente del sector Barrio David, en la provincia de Duarte, quien en vida era llamado Orlando Almanzar Morales, fue brutalmente atracado a tiros mientras llevaba un vehículo al norte de Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos. El hombre tenía unos 32 años y era apodado Rafael Haitiano, o el Brujo, y su caso ha conmocionado a toda la comunidad villarribense, justamente luego de que él recientemente había expresado sus pensamientos sobre el afecto en vida por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok. Si me fui lejos, yo de veras que sí. Me pongo a pensar yo lejísimo hoy. Que al pile más de personas, perdóname por esa palabra. Que cuando uno se muere, tú lo ves, coño, que la gente ahí es que empieza, que quieren a uno, que uno vaina. Su madre, quieran a uno cuando uno te envida. No, que recepí fulano de tal. Con eso. A mí quiéreme ahora que yo te envida. Me va a llevar un alegro, me va a llevar un flow, una vaina con un flores. Que ni cuando se casó Jay-Z y Beyoncé, dame en vida, maldita madre. Y tú también, sabes, di que vaina, di que, ay, que lo quiero y lo amo, ja, después de muerto. Dale en vida. Le va a dar después que uno se muere. Tu vida, no, no, eso no va conmigo, esos códigos. Déjame andar con esa. En el video que subió hace aproximadamente una semana, Almanzar Morales reflexionaba sobre cómo las personas a menudo expresan su aprecio por los demás. Además, esto después de su fallecimiento. Y él pedía que lo quisieran en vida. Algunas de sus frases fueron: a mí, quiéreme ahora que yo estoy en vida. Esto sostenía el hoy occiso en una publicación que adquiere un significado bastante conmovedor. Esto después de su trágico deceso. El hombre publicaba una vez esta frase, que ha sido lo que más ha llamado la atención de este tema. A mí, quiéreme ahora que yo estoy en vida. Hasta el momento no se dispone de información sobre los detalles del crimen. Orlando fue trasladado en estado crítico al Temple Universitario, o más bien al Temple University Hospital, donde lamentablemente falleció luego de ser atacado en la cuadra 400 E. W. Union Avenue de la citada localidad. Se espera que las autoridades brinden más informaciones durante el desarrollo de las investigaciones. Este fue un hombre que se había ganado el cariño de sus vecinos por su personalidad tan alegre. Deseamos paz a su alma y corazón.
que pueda estar tranquilo, que sus familiares lo vean como alguien que dejó una impronta, alguien que dejó una historia, que aunque hoy no esté con vida, este hombre villarribense del sector Barrio David en la provincia de Duarte ha dejado el corazón en todos. Orlando Almanzar Morales, quien fue brutalmente atacado a tiros. Este hombre solamente llevaba el vehículo al norte de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. Y hoy estamos simplemente contándolo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué creen de este planteamiento, de esta historia que hoy planteamos? ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @829music. Y el mío personal, @AdamLester. Nos vemos en el próximo video.